El 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. En esta fecha se reafirma la plena participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural. Esta conmemoración se fue modificando en el transcurso del siglo XIX junto con la revolución del movimiento obrero. El histórico incendio ocurrido en la fábrica textil Compañía de Blusas El Triángulo, en Estados Unidos, el 25 de marzo de 1911, reavivó los reclamos de las trabajadoras que venían denunciando las precarias condiciones laborales a las que eran sometidas. La tragedia causó la muerte de 146 trabajadores, en su mayoría mujeres. Historia del Día de la Mujer. A finales del siglo XIX, durante la Revolución Industrial y el auge del movimiento obrero, las militantes por los derechos de la mujer en Estados Unidos conmemoraban este día el último domingo de febrero. Más adelante, en 1910, en una conferencia internacional de mujeres socialistas celebrada en Dinamarca, se presentó una moción para celebrar el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo. Si bien esta propuesta fue aprobada, cada país seguiría conmemorando este día en diferentes fechas. En 1911, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con manifestaciones que exigían derecho de voto, a ocupar cargos públicos, al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. En 1913, acompañando a los movimientos a favor de la paz que fueron surgiendo en vísperas de la Primera Guerra Mundial, en Rusia celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de ese febrero. En 1914, en Alemania, Suecia y Rusia, se conmemoró por primera vez de manera oficial este día en fecha del 8 de marzo. En 1917, las mujeres rusas realizaron protestas y manifestaciones contra el hambre y la miseria provocadas por el régimen zarista que gobernaba en ese entonces. Fue un paso importante para el levantamiento popular, la Revolución Rusa, que acabó con la monarquía. En ese momento, en el país estaba vigente otro tipo de calendario, el calendario juliano. La fecha fue el 23 de febrero, pero si seguimos nuestro calendario actual, fue el 8 de marzo. Ya en 1975, la ONU comenzó a celebrar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. 2 años más tarde, en diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer.